Muy buenas a todos, otro video de Versus, pero ahora en algo más pequeño, ya que tuvimos un duelo de titanes, ahora nos vamos a las pequeñas razas. Y como ven, aquí tenemos un tanque ligero Panzer II Ausl, o más bien conocido como Luchs, un tanque anti-infantería, que de hecho fue a principios de la guerra, antes de que los tanques evolucionaran a tanques medios. Y por el otro lado tenemos al T-70, otro tanque ligero de la Unión Soviética, ya con diseño obsoleto para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue muy efectivo para toda esta contienda. Pero bueno, vamos a encenderlos. Primero Luch, para que vean el sonido. Ingenieros, tratad de poner en marcha ese vehículo. Necesita que construyamos algo. Ocupad ese vehículo, ingenieros. Ponedlo en marcha. Y bueno, vamos a enfrentarnos. Como siempre, un enfrentamiento uno contra uno. Aunque, por lo que he visto, los luchos son de producción más lenta. T-70. T-70 preparado para combatir. Nos vamos. Vamos a darle una segunda oportunidad antes de los confrontamientos grandes. Otro tanque pesado IS-2 está listo. Ah, espérate, este es el Luch. Bueno, vamos a ver un versus de Luch contra Luch. Tanque ligero listo para recibir órdenes. Vamos a traer otro Luch. A ver, vamos a enviar a reparar por mientras. Tanque ligero listo para recibir órdenes. Vamos. Va ganando ahí. Thank you.
parece que frontalmente el T-70 siempre va a ganar. Entrad. Vamos con un duelo ahora de 3 contra 3. Sí, camarada. Blindado ligero en marcha. Queda claro que definitivamente el T-70 va a ganar. Bueno, es que igual estamos viendo mucho, son 20 milímetros. Ha llegado un tanque ligero T-70. 20 milímetros contra un 40 milímetros del T-70. Ahora vamos a los combates laterales. A ver, vamos a enfrentarlos en esta base. Bueno, en esa bandera. Esta, la que está por la casita. Aquí T-70, cambio de posición. T-70 en camino. Tanque ligero listo para recibir órdenes. A ver, si vamos en 3. 2, 1. Recibido. Creo que el T-70 definitivamente siempre va a perder. A ver, vamos a repetir el combate cuerpo a cuerpo. Pero de lateral. Aquí T-70, cambio de posición. Por cierto, vamos a ver los costes antes de esto. A ver, el costo de producción del T-70 es de 260 y 70 de combustible, mientras que el del Luch es de 265 y 60 de combustible. Más barato en combustible, pero un poco más caro en efectivos. Cerremos pequeños, pero también rápidos. Es que vamos en 3, 2, 1. Da, da. Por lo que vemos, siempre va a ganar el T-70. T-70 habla.
70 en camino. A ver. En camino. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a ver cuántos luchis tengo. Bueno, en total son como 10. Este de 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver. Pero hay que buscar un buen punto para enfrentarnos. Sí, recibido. Serán 10 contra 10. Vamos a esperar en lo que reparan este tanquecito. Es más, vamos a darle dos luchas de ventaja. Por si acaso. Ingenieros, tratad de poner en marcha ese vehículo. ¡Nos vamos! Van a hacer... Vamos a ver cuántos luch. Vamos a alinearlos todos listos para el combate. Ah, camarada. Blindado ligero en marcha. Ok, los Luch han ganado por mucho. Por demasiado, más bien. ¿Cuántos quedan supervivientes? Quedan un buen de Luch. ¡De camino! Digo, de... ¡De camino! Es más, vamos a hacer un reto. Eso es Luch contra... Vamos a poner unos... ¿Qué? 5... Ha llegado Panzer. Un tanque ligero T-70. Pero hay que esperar a que salgan los otros. Sí, camarada. No, ya no quiero más. A ver, ¿cuántos son? A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya conoces. Este que se vaya. Se están transfiriendo tropas para hacer sitio a los nuevos reclutas. El asalto va a ser en el lugar de inicio. Es
así que se buscó el lugar. ¿Necesita que demolamos algo? ¡Entrad! Es más, voy a poner igual un de... Ah, no, no tengo el Tiger aquí. Pero tengo el Tiger 2. A ver, no es más. 4 Jack Panzer contra un Tiger 2 y todo esto es Twitch. Digo, T-70. Ah, se los confundo mucho. ¿Sabes qué es interesante? Que en la destrucción se respeta la destrucción, o sea, donde estaba mirando la torreta. Confrontamiento va a ser aquí, ¿no? O aquí en este punto. Aquí mejor no. Para alinear los de los Jack Panzer. Uy, como que se le está yendo el internet a la otra computadora. Es más, creo que voy a hacer otros 3 luch por si acaso. Mejor. Más vale prevenir que lamentar. Y al final sí salió el otro Jack Panzer. Lo voy a sacar. Y ya llegó el Tiger 2. Cerremos pequeños, pero también rápidos. A la espera de... ¡En marcha! Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13. Contra 4 Jack Panzer y un Tiger 2. Déjenos alineo. Tanque ligero listo para recibir órdenes. Para... Se están alineando, así que disculpe si están haciendo mucho desastre. Bueno, si está tardando mucho. Listo. Vamos allá. ¿Dónde están? Yo creo que los tengo aquí. Por allí. Ha llegado un tanque ligero T-70. Vamos en hordas. No, y apenas tengo 90 de población, ¿eh? Así se vehículos blindados. Se vence la cantidad. Bueno, entonces ya vimos que definitivamente vencen los bueno, los alemanes. Bueno, obviamente pues sí estamos a otro nivel, ¿no? Vamos a enviar estos ya para matar, para terminar la partida. Pero pues ya vimos que Luch, a pesar de ser un poco más costoso que el T-70, es más débil que este. Qué cosas, ¿no? Supongo que es mejor. Es mucho mejor contra la infantería que el T-70. El T-70 es más lento contra la infantería.
defensas de la rodilla. Estamos perdiendo vehículos. Pues hemos perdido. Bueno, en contra de estos. Y apenas destruimos un Jack Panzer con toda la población. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo Versus, que creo que será el Su-85 contra el Jack Panzer. ¡Hasta la próxima!